En esta hora vamos, les voy a hablar sobre el engaño de la confesión positiva. Uno de los engaños más usados en estos últimos años por gente que es muy evidente que la codicia es la que los mueve, usan el engaño de la confesión positiva para la recaudación de fondos para supuestamente el ministerio. Y usted mándenos $20 y nosotros decretamos un milagro, dicen ellos. Nosotros decretamos la sanidad, nosotros decretamos la prosperidad para usted. Esas son algunas de las frases que usa esta gente. La pregunta ¿es bíblico decretar así? Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Los que dijeron no, pues ya saben que no. Pero los demás no lo sé. Pero es bíblico. Mire, el decretar es parte de la falsa doctrina del movimiento de la fe o de la confesión positiva, del pensamiento positivo. Y esta doctrina enseña que usted puede obtener cualquier cosa que desee con solamente confesar positivamente, con solamente decretar, repitiendo constantemente, lo creo, lo confieso y lo recibo. Pero este concepto no es cristiano, sino es un concepto metafísico. ¿Pero qué es la metafísica? Según el diccionario Larousse y la Enciclopedia Británica, dicen que la metafísica es una rama de la filosofía y su exponente más rico en pensamientos metafísicos fue Aristóteles, y él hizo 14 volúmenes donde desarrolló toda esa filosofía. Metafísica significa después de la física. Y yo decía que el diccionario dice que es una rama de la filosofía, escuchen, que estudia los principios más elevados del pensamiento humano. Estudia los principios más elevados de la existencia humana. Y dentro de la filosofía metafísica hay una rama que se conoce como metafísica del lenguaje. Y de ahí es donde se desprende la confesión positiva, el decretar, el hablar positivamente. Porque ellos dicen, según la filosofía de Aristóteles, esto es en cuanto a filosofía se refiere, que todo lo que está a tu alrededor, como son las cosas, circunstancias y cosas de la vida a tu alrededor, tienen que ver en la mente positiva que tú tengas. En el hablar positivamente, si en tu mente está y en tu boca está, yo soy un hombre de éxito, soy un hombre de éxito, según la metafísica, con el simple hecho de confesarlo, ya eres un hombre de éxito. El asunto es que fue precisamente en los años 80 cuando se introdujo dentro del cristianismo este concepto filosófico por un pastor coreano llamado Paul Yonggi Cho. Y él escribió un libro que se llamó La Cuarta Dimensión. Y ahí él expuso su pensamiento filosófico metafísico. Y él hablaba del pensamiento positivo, de la mente positiva. Posteriormente, en el correr de los años, esta enseñanza pues fue introduciéndose dentro del cristianismo. Pero no hay antecedentes de que esto existiera en la iglesia primitiva y aún en los 1800 años, 1900 años después, dentro del cristianismo. No hay evidencia. Entonces, pastores, sobre todo en los Estados Unidos, como Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, el mismo John Austin, ellos adoptaron este pensamiento filosófico y lo comenzaron a expandir. Y desgraciadamente en la actualidad tenemos el cristianismo mezclado con filosofías metafísicas. El pasaje bíblico
que ellos usan, los metafísicos cristianos, el pasaje favorito es Marcos 11:23. Búsquelo. Vamos a ver si es verdad que dice la Biblia eso que ellos dicen. Vamos a ver. Fíjese, esto yo lo escuché desde el año, a partir de los 80s, allá en la iglesia donde mi esposa y yo nacimos, igual Carlos, mi hermano, y Berta. Marcos 11:23. Ese es el versículo favorito que ellos toman. Dice así, voy a leerlo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Suena bien, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay evidencias bíblicas acerca del pensamiento positivo, acerca de la declaración de decreto. Vamos a ver si está en la Biblia. Ok, yo les enseñé que uno de los principios de la hermenéutica es ver el contexto. ¿Les importa que vayamos a ver el contexto de esta escritura? Ok, capítulo 11, versículo 1. Allí, del versículo 1 al 11, ahí habla de cuando Jesús, montado en un burrito, entró a Jerusalén. Y la gente gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Es ese episodio. Después, en el versículo 12, dice que al día siguiente, lo cual sugiere que es algo continuado, al día siguiente salieron de Betania. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, digan todos higuera. Ah, porque eso es importante. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue para ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dijeron: ay, qué extraño eso. Pero lo oyeron. Ahora, en el versículo 15 al 19, ahí habla cuando Jesús entró al templo, sacó a todos los que habían, se estaban enriqueciendo en nombre de la religión, del Cristo, en este caso de la ley, de la palabra de Dios, y Jesús tomó un látigo y los echó fuera y les dijo: esta es casa de oración, no es casa de mercado. Y luego en el versículo 20, yo estoy resumiendo, pero en el versículo 20 dice: y pasando por la mañana, o sea, fue esa noche, la siguiente mañana y luego la siguiente mañana. Versículo 20. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Digan todos: tened fe en Dios. Eso les dijo Jesús. Ellos le dicen: la higuera se secó, tengan fe en Dios. ¿Qué les estaba enseñando en ese momento? Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿De qué creen ustedes que les está enseñando Jesús? ¿Acerca de qué? ¿Del confesar positivo? No. Les está enseñando de tener fe en Dios y que cuando le pidan a Él, todo lo que salga de su boca, no lo duden. Si ustedes creen que Dios los está escuchando, todo lo que ustedes digan les será hecho. La prueba y el contexto nos lo confirma. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis... Y la confesión positiva no es oración, es afirmación. Yo digo, lo creo y lo recibo. Decreto esto, decreto aquello, digo aquello, y no es oración.
Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra prueba de que está hablando acerca de la oración y que cuando ores tengas fe en Dios para que lo que tú le pidas, si no dudas, tú lo recibas. Otra prueba es el mismo contexto, versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿cuando estéis qué? Orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y esta doctrina agrede una de las joyas más preciosas que tiene el cristiano: oración. ¿Por qué agrede? Porque hace a un lado a Dios. Si yo lo que confieso y lo que digo eso se hace, ¿para qué necesito a Dios? Me la paso decretando y confesando y diciendo y todo lo tengo y lo recibo. Entonces agrede una de las joyas más preciosas que tenemos los cristianos: la oración, la comunión con Dios. Pero dice entonces, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ese es el contexto. Aquí ese versículo entonces enseña que cualquier cosa que yo digo ya lo traigo al mundo visible. No, está hablando de la oración. Ahora bien, la Biblia enseña claramente las condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Vamos a la Biblia, Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7. Voy a leer. Dice así, está hablando Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escucha bien, si permanecéis en Aristóteles, si permanecéis en lo que dice el pastor, si permanecéis en lo que dice, ¿a quién está Carlos? Eso que está más cerquita. No. Jesús dice, si permanecen en mí, en Cristo, y luego añade, Jesús mismo, y mis palabras, ¿dónde están sus palabras? Aquí. Levanten toda su Biblia. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice Jesús? Pedid. ¿Qué es pedir? No dice decretar. No dice confesar. ¿Verdad que no dice? Dice pedid. Y eso es oración. Pero luego dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok. Fíjense qué promesa de Jesús. El punto es que ese todo lo que pedís está sujeto a su voluntad, si Él lo quiere hacer para ti o no lo quiere hacer. Si te quiere responder o no. Prueba bíblica, primera de Juan, capítulo 5, vamos allí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 13. Voy a leer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Eso es fe. Yo les pregunto, ¿cuántos creen? Bueno, entonces para nosotros, estas cosas, para los que creen. Para los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis, tengan fe en el nombre del Hijo de Dios. Escuchen, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, digan todos, pedimos. Eso es parte de la oración, la petición. ¿Están de acuerdo? No dice si confesamos, establecemos, si decretamos. No, dice si pedimos alguna cosa, escuchen, conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo está el asunto? Si yo permanezco en Cristo y sus palabras permanecen en mí, pido todo lo que quiero, sí, y yo os lo haré.
Pero luego, la misma Biblia nos dice, pidan, esa es la confianza que tenemos, que Él nos oye. Pero si pedimos conforme a su voluntad, porque a veces no pedimos conforme a su voluntad. Yo me imagino al Señor esperando que tú estés orando algo así como, Señor, cámbiame. Ayúdame a ser un mejor hombre para tratar mejor a mi esposa. Ayúdame a ya no ser tan enojón, Señor, ayúdame. Esa oración está esperando el Señor. ¿Tú crees que esa sea conforme a su voluntad? Pero no le salimos con, Señor, tengo fe en tu poder para que me des unos palitos de golf. Y el Señor no va a hacer. Ahora vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3. Un poquito atrás, unas cuantas páginas. Santiago 4, versículo número. Vamos desde al 3. Fíjense lo que dice allí. Pedís y no recibís. Ah, caray. A ver. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estamos tomando todo el contexto de la Biblia. Ok. Los metafísicos del cristianismo dicen así. Si tú oras de esta manera y dices, Señor, si es tu voluntad, prospérame, estás orando mal. Porque sí es la voluntad de Dios que prosperes. Si tú oras, Señor, si quieres, sáname. Si es tu voluntad, sáname. Y ellos dicen, no, estás orando mal. Porque sí es su voluntad que te sane. Y ellos usan versículos como estos. Mateo 8:16. Vamos a ver qué dice Mateo 8:16. Voy a leer. Dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos sanó? Dicen. Y todos dicen. Todos. Entonces, ¿es la voluntad de Dios sanar a todos? Sí. Yo les pregunto, ¿la voluntad de Dios? ¿Que la gente sane? Sí. Pero les voy a voltear el cassette al lado B. ¿Están listos? Ok. Ahí está. Vamos a Marcos capítulo 6. Marcos 6. Versículo número 4. Vamos desde el versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegó a donde él nació. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no, escuchen, pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos. Entonces, ¿cómo está la onda, pastor? ¿Eso no es la voluntad de Dios, sanar a los enfermos? Sí. Pero ¿por qué no todos sanan? Por varias razones. Una es porque no tienen fe. Aquella mujer que decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva.
Y su fe la hizo acercarse y tocar el manto de Jesús. Jesús voltea, ¿quién me tocó? Dice la mujer, yo. Y le dice, tu fe te ha salvado. Tenía fe la señora. ¿Por qué no pudo hacer milagros ahí? Porque no tenían fe en Dios. Porque no lo aceptaban como Dios. ¿Qué les dijo cuando secó la higuera? Tengan fe en Dios. La higuera. En todo el contexto general de la Biblia, la higuera es un símbolo de Israel, ¿cierto o no? Ok. Él entra a Jerusalén. Proféticamente, él, fíjense, él sabía que la higuera era símbolo de Israel. Él va a la higuera tratando de encontrar fruto y no lo encuentra. Y le dice, nunca más salga fruto de ti. Y se seca. Israel se había secado. No había dado los frutos que Dios esperaba. Tan no habían dado fruto que aún se habían corrompido. Y en la misma casa de Dios hacían sus tranzas. Israel estaba corrompido, estaba sin fruto, no servía para nada. Habían perdido la fe en el Señor. Los profetas habían profetizado que iba a venir el Mesías y lo estaban viendo y no creyeron en él. Y cuando se seca la higuera, en lugar de decirles cualquier otra cosa, les dice, tengan fe en Dios. Israel había perdido la fe. Y esta gente usada por doctrinas de demonios nos quiere hacer perder la fe. ¿Lo vas a permitir? No. Yo no. Al menos en lo que respecta a mi persona, no. Pero como pastor, me es responsabilidad enseñarles a ustedes y prevenirles. Esa doctrina ataca la oración. Porque si yo decreto, digo y confieso positivamente y hablo y hablo y hablo y recibo, ¿para qué quiero a Dios? Eso es lo mismo que dice Walter Mercado. Visualízate, véanlo, escúchenlo. ¿Por qué? Porque son metafísicos, mas no son cristianos. Marcos 10. Vamos a ver si contestó todas las peticiones. Porque a veces sí, a veces no. A veces hay fe. Pero a veces, ¿por qué no? Porque no es su voluntad lo que le pedimos. Marcos 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, bueno, esa es añadidura mía. Les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Ven? ¿Pidieron mal? No se los podía contestar. ¿Por qué? Escuchen. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, ¡podemos! Miren, ellos eran unos orgullosos que anhelaban fama, que anhelaban posición y todo aquello, escúchenme. Toda aquella oración que pretenda satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, jamás el Señor te los va a contestar. ¿Escucharon? Porque no es su voluntad. Este es un ejemplo. Ellos le dijeron, ¡podemos! ¡A la verdad, claro que sí! Versículo 40, pero él dice, ustedes podrán, van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ya estaban asignados los lugares. No les pudo contestar
la petición que les hizo. ¿Por qué? Porque no eras la voluntad de Dios ahí. ¿Están entendiendo? Ahora, vamos a un ejemplo en la Biblia, en la vida de San Pablo. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a explicar un poco más. 2 de Corintios capítulo 12. Y aquí vamos a estudiar. En teología se llama esto una exégesis del texto. Es decir, donde se desglosa palabra por palabra, versículo por versículo y palabra por palabra, yendo a los textos originales para sacar el verdadero contenido. Ok, vamos a hacer un exégesis de este versículo. Capítulo 12, versículo 7. ¿Cuál es el contexto del 1 al 6? Que Pablo había tenido una experiencia maravillosa. Él había sido arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas y vio cosas que el Señor le dijo: mira, ni se las cuentes porque no le van a entender, ni se las cuentes porque no van a agarrar la onda. Entonces Pablo dice: pues no me fue permitido ni me es permitido mostrarles y enseñarles estas cosas. Ese es el contexto del versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Vamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, orgullo espiritual, por haber tenido una experiencia maravillosa de haber ido a la misma habitación de Dios. Fíjate, San Pablo dice: yo tenía la tendencia a enorgullecerme porque visité el tercer cielo. Algunos apenas hablan en lengua y ya están orgullosos, soberbios. Yo hablo en lenguas. Es que saben una cosa, el orgullo espiritual es lo más tonto que pueda haber, porque de nosotros no es nada de qué uno orgullecerse, si todo es de Él, todo nos es dado por gracia, por medio de la fe, porque creemos en Él. Pero Pablo dice: y para que no se me subiera el orgullo desmedidamente, para que no me, porque ese fue el pecado de Satanás, el orgullo. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ok, digan todos un aguijón. Me fue dado un aguijón en la carne. Aguijón en el griego skolop significa vara puntiaguda, como una estaca para fijar algo. Pero figurativamente, según el diccionario griego, significa discapacidad corporal. Es decir, una vara puntiaguda que penetra alguna parte del cuerpo y te discapacita corporalmente. Ya no funcionas en tus dos brazos, con tus dos ojos, tus dos oídos, tus dos piernas, con todo tu cuerpo, ya es, y entonces entras en una situación de discapacidad. Estás disminuido físicamente. ¿Estamos? Ok. Un aguijón en la carne. Gálatas 4 está enseguida, luego de Corintios. Vamos a ver esto. Gálatas 4, versículo 13. Yo quiero que pongan atención a la lectura. Dice: pues vosotros sabéis, escuchen, que a causa de una enfermedad en el cuerpo, ¿se enfermaba o no se enfermaba? A ver, entonces, ¿cómo está ese rollo de que los cristianos no se enferman? ¿De dónde salió eso? San Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Santiago dice: ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite en el nombre del Señor, oren por él y la oración de fe sanará al enfermo. No dicen, confiesen, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No dice así, o así dice. ¿Verdad que no dice? No, ni siquiera se asoma levemente.
a lo que han dicho estos metafísicos del cristianismo. No, entonces, ¿qué dice Pablo? Yo les prediqué el evangelio a causa de una enfermedad, es decir, yo estaba enfermo en el cuerpo. Sigo leyendo. A causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y hermano, ahí habla del cuerpo físico, ¿eh? No está hablando simbólicamente. Y entramos ya en la metafísica. No, 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 no. Como algo espúreo que anda por allí flotando en el aire, algo abstracto. No, 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 no. Eso es metafísica, hermanos. Escuchen. No. Estaba enfermo en el cuerpo. Pero esta gente dice, no, es que los cristianos no se enferman. Si se enferman es porque andan mal. Cometieron pecado. Porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, dicen. ¿Es verdad? Pero entonces, ¿por qué Pablo se enfermó? A ver. Vamos a estudiar. ¿Por qué algunos sanan y otros no sanan? No sé cuántos de ustedes habrán oído de Katherine Kuhlman. Bueno, esa señora fue una evangelista en los años 80 del siglo pasado, obviamente. Y ella era tan usada por Dios. Yo recuerdo haber visto videos donde ponía sus manos sobre paralíticos que estaban en sillas de ruedas y ¡pum! Se levantaban y brincaban, y una de milagros. Y era una cosa impresionante, hermano. Murió de cáncer. Pero escúcheme bien. Según sus crónicas de ella y sus biógrafos, decían que antes de subir a ministrar a la plataforma para orar por la gente, ella estaba ya en un cuarto atrás, orando y diciendo, Señor, mira, yo no entiendo por qué pongo mis manos en los cancerosos y se sanan, y yo tengo cáncer. Si yo tengo fe para que me quites el cáncer, ¿por qué? Mira, Señor, no me interesa saber la razón. Yo saldré y pondré mis manos y la gente sanará. Y dice la historia y las crónicas y las biografías que ella salía enferma de cáncer y ponía sus manos sobre los enfermos de cáncer. Dice que le empezaron a abundar estos enfermos y sanaban y sanaban y sanaban y sanaban, y ella se murió. Explícame eso. Sí, hay una explicación. Por supuesto que la hay en la Biblia. Vamos ahí otra vez. A causa de una enfermedad. Ok. Vamos otra vez a Primera de Corintios. Segunda de Corintios 12. Ya, y para que no se me subiera el orgullo, ¿me fue dado qué? Un aguijón. Me fue dado. Digan todos dado. Me fue dado. Ahora, ¿quién da? Una persona, ¿no? Porque es un verbo. ¿Sí? ¿Quién le dio a Pablo el aguijón? A ver, yo les voy a... ¿La Virgen María? ¿Juan Diego? ¿Quién fue? Algunos dicen Satanás. Otros dicen Dios. Miren, hermanos, esta gente metafísica, ellos niegan que Dios haga lo que hizo con Job, lo que hizo con Jonás, lo que hizo con Pablo. Y ellos dicen que Dios no puede enviar nada de esas cosas a sus hijos. Eso dicen ellos. Pero la Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a Job. ¿Cierto o no? Es decir, Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. ¿Prueba bíblica?
Pedro, dime, Señor, dime, dime. Y yo me imagino al Señor ahí comiéndose una manzana. Satanás me pidió permiso porque te quiere zarandear como a trigo. Y yo le di permiso. ¿Cómo la ves? ¿Qué? No, no, yo hasta la muerte te seguiré y doy mi vida. Mira, Satanás me pidió permiso, le di permiso y te va a poner una. Pero yo he rogado que tu fe... ¿Que qué? Que tu fe no falte. Y le puso una. ¿Pero quién le dio permiso? Entonces Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. Acuérdense que Dios es bien sabio. Y Él sabe hacer las cosas con sabiduría. Jonás desobedeció a Dios. Ve a predicar, no voy. Y huyó de la presencia de Dios. Se subió a un barco. Y mientras iba el barco, se levanta una tempestad terrible. Y todos me preguntan, ¿por qué? Y él sale, por mi culpa. Por mis... Pero si ustedes me tiran al mar, el agua embravecida se aquietará. Y lo agarraron a la una, a las dos y a las tres. Y vino la bonanza. Y luego dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Quién? ¿Quién tenía preparado el gran pez? Pero esta gente dice que no, que Dios es amor, que Dios no puede hacer eso con tus hijos. Yo te pregunto, si uno de tus hijos, los que están creciendo, hace una travesura, dice algo que no está bien, ¿no te lo surtes? ¿No le das con una vara? Díganlo. ¿Qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? ¿Ah? Y esa gente dice, Dios no castiga. Digo, ¿en cuál Dios crees? Pues. Y la Biblia no dice eso. En 1 Corintios capítulo 10, ahí dice, estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. Se escribieron para nuestra amonestación, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, y esos somos nosotros, para que no forniquemos ni tentemos al Señor, ni no perezcáis como ellos perecieron en el desierto. ¿Castiga a Dios o no el pecado todavía? Entonces, ¿qué rollo? No, pero como ellos tienen su mente tan positiva, ellos no creen en nada negativo. ¿Ven? Ok, un mensajero de Satanás, un ángel, mensajero es la palabra ángelos, ángelos, de donde se traduce, o se viene la palabra ángel, que es mensajero. Pero luego dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, escuchen, que me abofetee. Y aquí la palabra abofetear viene del griego colafiso, que significa literalmente golpear con el puño cerrado. Ahora escúcheme bien, cuando alguien quiere golpear a alguien, se quiere descontar a alguien, cierra el puño, ¿a dónde va el golpe? En el casi 100% de las veces, ¿hacia dónde va el golpe? ¿Hacia la rodilla? ¿Hacia aquí en el estómago? No. ¿A dónde va el golpe? A la cara. Ahora, donde te den un puñetazo, un golpe con la mano cerrada, con el puño cerrado, en cualquier parte de la cara que te peguen, ¿dónde repercute que te dieron un golpe? En los ojos. ¿Sí o no? Cualquier golpe que te den por aquí, por acá, acá, de este lado, los ojos. ¿Qué tenía Pablo en los ojos? ¿Qué le dio? Era una enfermedad del cuerpo. Porque luego a los mismos Gálatas les dice, mirad con cuán grandes letras les escribo. Todo nos lleva a entender que Pablo tenía una enfermedad en los ojos.
un mensajero de Satanás lo golpeó. Y Pablo escribió esa carta. Colatizo. Me atizó. Diríamos acá, ¿verdad? Me golpeó. Me abofeteó. ¿Y dónde se abofetea? En la cara. ¿Dónde tenía su enfermedad? Le clavó una estaca, lo golpeó. Algo tenía San Pablo en sus ojos. Una enfermedad. ¿Qué más dice? Versículo 8, aquí entra lo bueno. Respecto de lo cual he decretado tres veces. ¿Así dice? A ver, déjeme ver, porque se me hace que me equivoqué. Leí la Biblia metafísica, perdón. Respecto, ¿qué es respecto? O sea, de eso que tengo en los ojos. He confesado positivamente tres veces. ¿Así dice? No, dice he rogado. Digan todos rogado. Del griego parakaleo, que significa invocar, implorar, orar y llamar. ¿Se acuerdan que Jesús, hablando de la oración, dijo, el que llama se le abrirá? Pues yo he llamado tres veces, he orado tres veces, he invocado tres veces. Y díganme una cosa, ¿Pablo tenía fe? Yo le aseguro que tenía más fe que cualquiera de los que estamos aquí, que cualquier metafísico actual, porque él era un hombre de fe. Reprendió demonios, echó fuera demonios, sanaba enfermos, pero de pronto él estaba enfermo y rogó tres veces. Yo le aseguro que su oración era con fe. He rogado tres veces, Señor, quítalo de mí. Señor, sáname. No dice en qué tiempo hizo estas tres rogativas, pero yo le aseguro que fueron, porque se traduce por implorar, era una aclamación, una rogativa hasta desesperada. Eso es lo que quiere decir el griego original. Por lo cual he rogado tres veces que lo quite de mí, y me ha dicho, ¿quién le dijo? ¿Juan Diego? ¿La Virgen María? ¿Quién le dijo? Dios. Entonces, ¿a quién oró? A Dios. Ahora, yo quiero que noten, en ningún espacio de lo que estamos leyendo se asoma siquiera, no tengo nada por fe. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Se asoma algo así? Como aquel caso, que estábamos en la casa de ustedes, en una comida de pastores que yo hice, invité a algunos, estamos comiendo, estamos en la sobremesa, y está una pareja, dos parejas enfrente de mi esposa y mío. Y de pronto ella se desvanece, ¡pum! Y todos, ¡ay! ¡Ay! ¡Vamos a orar! ¡Vamos! Entonces su esposo, yo dije, ¡vamos a ver un médico! ¡Vamos a llevarla! Entonces dice, ¡no, no, 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 no! ¡Vamos a orar! ¿O no tienen fe? No, sí, vamos a orar. Y oramos. Y medio se compuso. Con alcoholito. Ay, todo ya. Ya medio se compuso, ¿no? La hermanita. Y luego le digo, oye, ¿qué tienes, ¿Estás enferma? ¡Te reprendo, Satanás! Me dice. Y yo le dije, mírame bien. Soy Chuy Olivares, yo no soy Satanás. Le dije, ¿estás enferma? ¡Cancelo tus palabras! ¡Ato esa declaración y no la recibo! Y otra vez, se desvanece. Y ahí vamos otra vez. Y otra vez medio se alivianó la señora. Y dice la esposa de otro pastor que está ahí a un lado, dice, es que tiene diabetes. ¡Te reprendo, Satanás! Dice, yo no tengo nada, yo confieso que no tengo nada, yo soy sana, yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Porque yo lo creo, lo confieso y lo afirmo. Por sus llagas yo fui sanada, no tengo nada. Entonces, como no tiene nada, Dios no sana de nada. Imagínate que vas al médico
porque te duele algo. ¿Qué siente? Nada, por fe. Bueno, mire, fíjese, hasta el puro sentido, esto, escúcheme, agrede aún la inteligencia y la razón, hermano. ¿Sí o no? Mire, hasta chistes han hecho de eso. ¿Se cuenta? De un predicador que cayó al infierno, llegó al infierno, y ay, todo, qué calientito está aquí. Y de pronto por la pierna izquierda del infierno, el otro entró por la pierna derecha del infierno y el otro por la pierna izquierda. Alguien dijo que la pierna derecha y la izquierda del infierno. Bueno, les digo que hay cada rollo, total. Y entra el otro por la pierna izquierda del infierno. Y de pronto se miran. ¡Ey! Dice, yo este lo conozco. Y el otro decía, yo este lo conozco. Oye, ¿qué tú no eres predicador? ¡Ey! ¿Qué tú no eres pastor? Y dice, sí, los dos dicen, sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Le pregunta uno al otro. Y el otro dice, bueno, pues no sé, es que yo creía que la salvación no se perdía. Y pues hice muchas cosas y jugué con la gracia de Dios. Mira, nada más estoy aquí en el infierno. Y le pregunta al otro, ¿y tú por qué estás aquí? Y el otro responde, por fe no estoy aquí. Porque confieso que no estoy aquí. Creo que no estoy aquí. Sigan confesando sus rollos. Dejen a un lado al Señor y se van a ir al infierno. Y se van a encontrar a unos metafísicos allá abajo. Por hacer a un lado a Dios. ¿Me están entendiendo? Eso es una ofensa a Dios, esa doctrina, hermanos. Porque salió de mentes de pensamiento elevado como Aristóteles, pero no salvan. Vamos al texto. Respecto a rogado, tres veces me ha dicho, bástate mi gracia, bástate. O sea, confórmate con mi gracia. Aquí gracia es la capacidad de soportar cualquier situación. Estoy enfermo, Señor. Ya no me pidas. Bástate mi gracia. Yo te voy a capacitar para que en medio de tu debilidad y enfermedad, tú tengas fuerza. Porque mi poder, le está diciendo Jesús aquí, digan todos poder. Esta palabra viene del griego dunamis o dunamis, que si, de ahí es donde viene la palabra dinamita, poder, pero significa capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Ahora hagamos una reflexión. ¿Cómo les predicó Pablo a los Gálatas? ¿Cómo estaba? Enfermo. Pero ¿de dónde sacó fuerzas para viajar hasta Galacia enfermo y predicarles el evangelio? Del poder de Dios, que es la capacidad para hacer cualquier cosa. ¿Están entendiendo? Ok. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Digan todos, se perfecciona. Viene del griego teleio, que significa completar, consumar, escuchen, en el carácter. Ah, a ver si les cae. ¿Por qué Dios no le contestó su oración por tres veces para ser sano? ¿Por qué? Aquí es el otro lado del cassette también. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con su carácter. Y para que las grandezas de las revelaciones no me enaltecieran sobremanera, me fue dado un aguijón que me traspasó, un mensajero de Satanás que me abofeteó y me pegó ahí una cosa horrible en los ojos. Pero yo he rogado y el Señor me ha dicho, no, bástate mi gracia, confórmate con la capacidad para soportar en medio de esa situación. Esa es la gracia de Dios. Es la gracia capacitadora. Es como esto.
Tú vas a un velorio y estás allí. Se murió un hombre y ves a la viuda, que la gente llega y la abraza y ella hasta con una sonrisa en los labios y a veces ella consolando a los demás, y luego tú estás allí mirando la escena y ves a tu marido junto a ti y ves al marido de la otra señora tendido ahí en un féretro. Entonces tú ves a tu viejo, ¿no? Y dices, ay, Señor, si se muere mi viejo, me muero con él, me muero con él. ¿Qué haría sin él? No sé, me volvería loca. Bueno, dices eso porque no tienes la gracia en ese momento. Pero no les va a gustar lo que les voy a decir. Un día la vas a necesitar porque el viejo se va a morir. ¿Entienden? Es como esto. Hay una boda bien bonita aquí. Se casó Philly y Anita. Termino de predicar uno de mis mejores sermones. Yo iba contento. Y entra una llamada. Usted, señor Olivares, sí. Su hijo se está muriendo en la Cruz Verde. Tiene que venir ya. Tuvo un accidente. Yo cierro el teléfono. Un segundo antes, yo no necesitaba la gracia. Porque Dios nunca te va a suplir una necesidad que no tienes. Pero cuando tengas la necesidad, Dios te va a dar su gracia. Pero esta viene ¿cómo? Por fe. ¿Pero qué es lo que hacemos siempre? Nos quejamos, lloramos. Algunos maldicen a Dios, otros castigan a Dios. Pues ya no voy, dicen. Ya no voy. Ya no voy. Como si le hicieras un favor a Dios. Entonces voy con mi esposa y le digo, oye, hablaron de que nuestro hijo se está muriendo. Y yo diciendo dentro de mí, Señor, pues dale la gracia. Entonces ella recibe la noticia y nos subimos al carro. Le digo, ¿estás dispuesta a lo que sea? Y me dijo, sí. Y había una paz. Que cuando llegamos ahí, esto lo supe yo después. El del seguro de la camioneta donde se volcaron, le comentó a algunas personas que después me comentaron, oye, ese es el papá de uno de los que se accidentaron, ese es el dueño de la camioneta donde iban, o sea, yo. Dice, quiero hablar con él, pero no sé qué me da, no sé qué me da, es que está muy raro ese señor. Así dijo. Y dijo, ¿cómo raro? Tiene su esposa y sus hijos. No, eso ya fue de mi cosecha. No hagan caso, bórrale ahí, bórrale. No, dices que parece como que no pasó nada. El hombre anda como si nada. ¿Qué fue? La gracia capacitadora. Ahora, yo podía hacer otras cosas. Yo soy el pastor, ¿y por qué a mí? Y empiezo con mis rollos. ¿Entiende? Eso es duda. Eso es falta de fe. Y quiero decirle que Pablo tenía fe. Y por nada y para nada se asoma, ni siquiera, esa doctrina metafísica del pensamiento y la confesión positiva. Jamás. ¿La ve por ahí? No está. ¿Qué más? Porque mi poder se perfecciona en tu carácter. Porque tienes una debilidad, Pablo. Se te quiere subir y yo voy a tratar contigo. ¿Cómo la ves? Ay, ¿sabe dónde es donde yo he tenido los encuentros más tremendos con Dios? Donde he recibido un... No sé... Bueno, entiendo un poquito por qué sucede eso. ¿Sabe dónde es donde yo he tenido el entendimiento más claro así de la voluntad de Dios y de la Escritura? Cuando estoy tirado en la cama. Y luego el Señor me habla y yo a veces le he dicho, Señor, no necesitas tumbarme en la cama. Y claro, los metafísicos dicen, es que Dios no te tumba. Entonces, ¿quién tumbó a Jonás, pues? Entonces, ¿quién tumbó a Job? ¡Fue el diablo! Sí, pero Dios le dio permiso, hombre. ¿Están entendiendo? Entonces yo le digo, Señor, no tienes que tumbarme. Y dice, a veces tengo que hacerlo porque andas ahí como para todos lados. Y yo te he estado hablando y no me escucha, entonces así, mira, tiradito, ahí
te puedo hablar bien y tratar contigo. ¿Saben que eso es exactamente lo que hace un pastor que tiene ovejas naturales? O sea, ovejitas. Ahí anda la ovejita, y se sale del rebaño y lo va ahí con la vara y le dice, órale, métase, porque se la traga el lobo. La ovejilla ahí, ay sí, yo ya sé valerme por mí misma. Y se vuelve a salir del rebaño la ovejita. Y el pastor la ve, y ahí va con la vara otra vez, que se meta, órale, ¡pah! Y le da, se mete otra vez. Pero luego se vuelve a salir. Y el pastor en lo natural dice, ni modo. La agarra, la toma en sus brazos. Esto sucede con las chiquitas. Las recién nacidas, son los que andan, que no saben ni qué nada, no saben nada, no saben de sujeción, no saben de autoridad, y ahí andan. Entonces la agarra la ovejita, la toma de la patita, y le dice, mira, por tu bien, ¿sabe qué hace el pastor? Le quiebra la patita, de veras, hermano. Y la ovejita, y piensa la ovejita, ¿por qué a mí? Le empieza a decir. Y el pastor le dice, mira, es por tu bien. Después agarra una venda y le acomoda la patita y se la venda. Y la trae aquí junto a su corazón. Y la trae aquí y anda pastoreando las demás ovejas. Y la otra está ahí dolidita, débil, ahí le duele la patita para que aprenda. ¿Y qué dijo el Señor que somos nosotros? ¿Todavía no ha entendido que es oveja? Entonces, ¿qué más dice? Porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Y aquí viene del griego, asceneia, que significa debilidad del cuerpo y de la mente. Y dice el diccionario, por implicación, significa enfermedad. Cuando alguien se enferma, ¿qué sucede con su cuerpo y su fuerza mental aún? ¿No se debilita? Cuando te da una diarrea impresionante, ¿cómo amaneces todo así? No tienes ganas de pensar, de hablar, no tienes ganas de nada, de levantar. Cualquier dolorcito, sea en el talón, en la pierna, en la espalda. ¡Ay, me duele la cabeza! Lo primero que hacemos es acostarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo se debilita por el dolor. ¿Cierto? Y aún la capacidad mental no es la óptima, porque estás enfermo. Entonces dice, mi poder, mi dunamis, se perfecciona en tu carácter, se perfecciona en tu debilidad. En medio de la enfermedad, yo trato contigo, ya no son tus fuerzas, pero yo voy a poder poner mi poder en ti. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré. Y esto viene del griego que significa alardear de algo que se posee. ¿Qué poseía Pablo entonces? El poder de Dios, aunque estaba enfermo. Por eso decía, más bien me gozo en mis debilidades, en mis enfermedades, para que repose sobre mí el dunamis de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entendieron? Ahora, yo pregunto de nuevo. Aparece, o siquiera asoma su cabecita herética, la doctrina esa de la confesión positiva. No, vamos con otro ejemplo de los típicos. Rápidamente, vamos a estudiar Romanos 4:17. Vamos rápido. Romanos 4:17. Cuando lo tengan, digan, ya lo tengo. Por fe. Ya ven, ya cayeron. Romanos 4:17 dice, como está escrito, aquí San Pablo está hablando a los romanos, tomando una escritura de Génesis 12, cuando Dios le promete a Abraham que lo iba a multiplicar, etcétera. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, escuchen, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? ¿Quién? Díganlo fuerte. O Abraham, Dios, y Dios
llama las cosas que no son como si fuesen. Esto se refiere, escuchen, al poder de Dios para crear. Llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y esto viene del hebreo vará, y en su equivalente en griego es el mismo significado, que significan crear de la nada. Eso es vará. Crear de la nada. Nosotros decimos, ay, mira, este es el creador de esa grande pintura. No, no, espérame. Fue el diseñador, porque agarró materia. ¿Entienden? Pues no creó nada. En ese sentido, de el único, escuchen, que puede crear de la nada, de lo que no existe, el único que puede crear cuando habla es Dios. Y dijo, sea la, y dijo Dios, vará, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y de la nada, y fue la luz. Esa capacidad, ese poder solamente lo tiene Dios. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivos, los grandes monstruos, y de la nada fueron creados. Y dijo Dios, produzca la tierra semillas, plantas según su género, y den semilla y árboles frutales. Y de la nada nacieron. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina. ¿Y de dónde salió si salen de un huevo? De la nada. Escuchen, dice el Salmo 33:8, no lo busquen, dice: teman delante de Dios todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue creado. Y ese creado es vará, fue creado de la nada. No había nada cuando Dios dijo. Pregunto, ¿a quién, rayos y centellas, se le ocurrió decir que tú y yo llamáramos las cosas que no son como si fuesen, si solamente Dios puede hacerlo? Esa es una herejía, hermanos. ¿Entienden? ¿Todo de dónde sale? De una mala interpretación de la Biblia. Porque solo Dios puede decir y llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero tú y yo, ¿qué somos, hermano? ¿Ah? Pedimos y pedimos mal. Por eso Dios, Jesús dijo, tengan fe en Dios. Y no me salgan con sus rollos de que yo confieso y declaro que ay, luego no, hombre, el asunto ese de que todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. Eso tiene su contexto. Un hermano ayer me platicaba, sin saber que yo iba a hablar esto, dice que un día iba con un hermano y que le dijo, a ver, escoge el carro que tú quieras, había un montón de carros en la calle. Y dice, escoge el que quieras, porque la Biblia dice que todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. Entonces dice, yo me le quedé viendo a los carros y me voy sobre un bolchito y le pongo el pie al bolchito. Y el otro dice, no, te falta fe. Dice, no, porque mira, si según tú dices que todo lo que pise es mío, yo nada más tengo para mantener un bolchito. Dice, pero ya está un jaguar. Dice, yo no tengo para pagar la tenencia de 30,000, 40,000 pesos de un jaguar. ¿Qué quiere decir todo lo que pisa la planta de tu pie? Miren, ¿cuántos han subido aquí a la plataforma? Es tuya, llévatela. ¿Tienen bien pisoteado aquí? Ya llévense esa alfombra. Ve al banco mañana, Bancomer. Fíjate qué ridículos somos, hermano. Y ve, y como ya pisaste el banco, es tuyo. Entonces tú métete en la caja y agarra un motivo. Salte con la dolariza, ven y da tus diezmos. Hermanos, ¿qué significa que toda planta, qué les había dado a los judíos? Una tierra física. ¿Sí o no?
¿Cómo aplica a nosotros? La tierra prometida para nosotros son las riquezas espirituales. ¿Y cómo es que nos apropiamos cuando permanecemos en Cristo? ¿Entendieron? Pero ahí andan pisando. Cuando piso una cucaracha es tuya, te la regalo. Amigos míos, pastores, dos hijos, ella queda embarazada y va con su mamá y le dice: mamá, estoy embarazada. Y su mamá, que no es cristiana y sigue sin ser cristiana, le dice: ay, qué gozo, hija mía. ¿Y cuánto tiempo tiene el bebé en tu vientre? Y ella dice: no, no es bebé, es una beba. Sarita se va a llamar. Ah, ¿ya te hiciste un estudio? No, pero lo que digo recibo. Lo que confieso, yo lo declaro, lo decreto, y yo tendré una niña. Y la reacción de la señora que no es cristiana: ay, hija, yo no sé dónde te, últimamente a dónde te has ido a meter. Porque iba a la iglesia donde asistíamos y ellos son hoy pastores. Dice: porque ahora resulta que ya ni a Dios necesitas, porque lo que tú dices, eso se hace. Ay, hija, yo no sé qué te están enseñando. Pues vas a ver, yo lo declaro, lo decreto, lo establezco y lo recibo por fe. Y empiezan a pasar los meses. Llega el día del alumbramiento y me llaman: oye, ¿puedes venir al hospital? Porque fíjate que hay una situación aquí un poco delicada. Yo dije: ay, lo que único que piensas es, hubo problemas con el bebé. Entonces yo llego, entro al cuarto y está la hermanita. No, no, no. Y yo: órale, ¿qué onda? Y volteo a ver a su marido y estaba. Y yo dije: se murió el bebé. Pero estaba una enfermera. ¿Qué es usted de ellos? No, pues son mis amigos. Es que, ¿sabe una cosa? Es que dice, mire, ellos tuvieron este bebé con toda la carita de él y algunos rasgos de ella. Tuvo este niño la señora, pero dice que se lo cambiamos, que ella tuvo una niña. Yo le digo: no, este es su niño. Y ella: no, me lo cambió. Te reprendo, Satanás. Es que a mí Dios me dio una niña. Y la señora, la enfermera, diciendo: miren, yo voy a llegar a la dirección a ver qué pasa, a ver qué hacen aquí, si usted puede hacer algo, pero tuvo un bebé. Y él. Entonces yo le digo: ¿qué onda, mano? ¿Qué pasó? Y dice: no, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Dios o los mafiosos metafísicos? ¿Ah? ¿Fue Dios? Entonces, hermanos, ¿qué onda? Pues no con lo que dices recibes. Terminamos. Santiago 4. Busquen Santiago 4. Santiago 4, versículo número 13. Quiero que pongan atención a esto, Vamos ahora, como diciendo, no se quieren pasar de listos, Eso es lo que está diciendo. Vamos ahora, los que qué dice, los que qué dice, Memo, en tu Biblia, los que qué dice en su Biblia, ¿qué dice en tu Biblia? ¿Qué dice en su Biblia? Los que qué, los que dicen. Fíjese, Los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos, futuro, iremos, estaremos allá un año y traficaremos, futuro. Es que estos eran de fe. Era gente positiva que declaraba las cosas que no son como si fuesen. ¿Te fijas, Memo? Qué grueso. No les vas a enseñar esas
barrabasadas allá, ¿verdad que no? ¿Te comprometes delante de Dios y de todos estos testigos? Así me preguntaron a mí cuando me ordenaron al ministerio, hermano, de veras. ¿Qué más dice? Iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién sabe qué va a suceder mañana? A ver. ¿Quién sabe lo que te va a suceder dentro de un segundo? Nada. Dentro de 10 minutos. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie sabe nada. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais, ¿qué dice Charlie? ¿Deberíais qué? Decir, si el Señor quiere, ve, ¿ya entendieron o no? Madre, que llamo las cosas que no son y que... No, hermano, no hagas el papel de Dios. En lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos primero. Y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y esa doctrina es de jactarse, de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no en el contexto de la Biblia. Fíjense, ahí está lo peligroso, hermanos. Si San Pablo, si Pedro creyeran en esa filosofía metafísica, ellos lo hubieran enseñado. Ellos hubieran reprendido el uno al otro. Pedro hubiera reprendido a Pablo cuando Pablo dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán al rebaño lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si Pedro tuviera esa doctrina metafísica, le hubiera dicho, te reprendo, Pablo, por negativo. Ato tus palabras y las cancelo. ¿No? Pedro dijo lo mismo. Vendrán hombres con apariencia de piedad, harán mercadería de vosotros, harán hombres que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ay, hermano, imagínate, yo diciendo, ¿qué efectividad tiene esto? Yo ato a Satanás y en este lugar nunca se meterá. Pongo aquí, a lo mejor lo tienes cerca de ti ahí sentado. Dice que estaba Dios y llegaron los ángeles de Dios, los hijos, y entre ellos, ¿quién iba? Yo. Se mete. Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la... de que lo tengas a un lado, eso no tiene que decir, no significa nada. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, escrito está, y huirá de vosotros. Jesús dijo, sobre esta roca, él, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Que iba a haber una guerra del mal con el bien. ¿Entienden, hermanos? Y eso, aquí mismo se mete gente que no tiene que ver nada con Dios. Aquí mismo. Entonces, si yo confieso, aquí no entra nadie, aquí ta ta ta, ¿será efectivo eso? No. Pero yo lo declaro, lo confieso y lo decreto. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? Resumo. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Fe. Digan todos, fe. Para creer. Les voy a poner un ejemplo y termino. Está un enfermo. Yo, mi responsabilidad es creer que Dios lo va a sanar. Entonces yo creo. Muchas veces ha sanado gente. Otras no. ¿Qué con los que sanó ya? Bueno, Dios quiso sanarlo. ¿Y qué con los que no sanaron? ¿Dios tendrá acaso un propósito y un plan para ellos del por qué en ese momento no lo sanó? Seguramente así es, como la vida de Pablo. La Biblia no dice cuándo Pablo se sanó, pero te aseguro
Porque la misma historia y las evidencias lo muestran. Pablo no murió de la enfermedad de sus ojos. Él murió sacrificado, de otra manera. Sanó cuando el Señor trató con él las deficiencias de su carácter. ¿Entienden? Necesitamos conocer más a Dios, hermano. Porque entonces, cuando viene la enfermedad, el problema, la situación, ¿qué vas a hacer? ¿Te pasó? Lo primero que dicen los ignorantes es que pecó. No, no necesariamente. Porque Pablo no andaba en pecado. Sin embargo, se enfermó. Y Dios permitió. ¿Por qué? Porque estaba a punto de enorgullecerse. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté y me traspasó y me dio en los ojos. Pero resulta que entendí yo, dice Pablo, que el poder de Dios, el dunamis, y su gracia me bastaron para soportar, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y porque Dios es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo, levántate y ve. Lázaro, sal fuera. Siempre que los discípulos hicieron un milagro, vea el contexto, siempre dijeron, maravillas hizo Dios con nosotros. Todo le atribuyeron, ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque tenían fe. ¿Qué es lo único que nos pide Dios? Fe. Creer en Él. ¿Amén? Póngase de pie. Pónganse de pie y vamos a... No se vaya nadie todavía, por favor. Un minuto nada más. Vamos a hacer algo que nunca debemos de perder, hermano. No debemos de perderlo. La oración. El hablar con Dios, hermano. No podemos ponernos en el mismo nivel de Dios. Eso fue lo que dijo Satanás, hermanos. Me sentaré junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. No, 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 hermanos, no, 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 no. Somos criaturas, simplemente. Somos hijos de Dios. Pero no podemos ponernos en el lugar de Dios haciendo todo, decreto tu prosperidad. Cálmate, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para? Decreto tu prosperidad. ¿Quién soy yo? Por el amor de Dios. Pero sí puedo orar con fe para que Dios te prospere. Eso es diferente. Pero ¿qué es que decreto? Yo lo digo, lo estado. No, 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 tranquilo. Nosotros no queremos caer en esas doctrinas metafísicas que van más allá, que invaden el terreno de lo espúreo, de lo intangible, de lo abstracto. Ah, pues es que lo que yo digo. No, 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 hermano. Nosotros tenemos fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios no se ve, pero sí sabemos que Él nos oye. ¿Cuántos saben que Dios nos oye? Ok, cierra tus ojos y no dejes de practicar esto. Una de las joyas preciosas de la iglesia, la oración, el comunicarte con Él. Ahora dile esta oración, dile: Señor, te doy gracias porque lo único que me pides es fe. Y cuando yo ore, lo único que pides, el único requisito, es que yo tenga fe. Y por otro lado, tu respuesta depende si es tu voluntad o si quieres tratar conmigo. Cualquiera que sea la situación, sigue siendo fe. Y sigo confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Pueblo de Dios, que Dios los bendiga y los guarde. Amén.